Dede Mirabal has devoted the past 50 years to sharing the story of her sisters, three great heroines in the Dominican Republic who have become symbols of freedom worldwide. Patria, Minerva, and Maria Teresa Mirabal, all young wives and mothers of small children, were brutally murdered by the henchmen of Rafael Leonidas Trujillo, one of the most bloodthirsty dictators Latin America has ever known. Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, pero no pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. When Trujillo discovered that the sisters were organizing a resistance movement against his regime, he had them killed, making it look like an accident. Había unos policías, y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, no que, que fue un accidente, porque decían era un accidente. Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración. Las hermanas Mirabal son tres mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. The Dominican people did want freedom. In 1961, only 6 months after the death of the Mirabals, a group of conspirators, moved by the tragedy, executed Trujillo, bringing 30 years of abuse, including torture, assassination, and corruption, to an end. This event, over time, led to the restoration of democracy in the Dominican Republic. November 2010. 50 years have passed since the tragedy. In Ojo de Agua, the place where Patria, Minerva, and Maria Teresa grew up, Dede says she continues to feel her sister's presence near her, even in her dreams. Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome, y trataba como de olvidarla, me volteaba, y veía a Patria parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, no, se me perdía en la noche. The Mirabal Museum, created by Dede over the years in honor of her sisters, receives hundreds of visitors a day. This year alone, 70,000 passed through, most of them young Dominicans. Mostly school children come to hear the stories of Patria, Minerva, and Maria Teresa, or the Butterflies, as they were known in the secret movement they formed against the regime. When they arrive at the graves, the children are moved. ¿Y por qué murieron las hermanas Mirabal? Porque lucharon por liberar nuestro país del régimen de Trujillo. Cuando ellos, lo primero que me preguntan cuando llegan, ¿y por qué a usted no la mataron? Entonces yo le digo, para contarle a ustedes la verdad. Hay una juventud que no conoció eso. Entonces hay que darle la oportunidad de que ellos sepan realmente lo que aquí pasó, para que no permitan que vuelva a pasar. In 2009, Dede published Vivas en su Jardín, Alive in Their Garden, a book with new, heartbreaking details of the story. Through its pages, we see how Dede overcame her grief, took on the care of the family estate, and became a parent to six motherless children.
For the family, Dede's selfless work is a reflection of her sister's heroism. Ella coge, como decimos aquí un poco popularmente, como gallina clueca, y mete todos esos pollitos debajo del ala. Los educa, lo hace que estudien, y además comienza a enarbolar la bandera donde se apoyan los sueños de las hermanas Mirabal. Esa entrega del esfuerzo de cada día, el defender en cada instante el ejemplo, el recuerdo, concita mucho menos admiración. Pero si te pones a mirarlo de cerca, es tal vez más difícil que el otro, ¿no? Que los grandes gestos, que las grandes entregas. Y yo voy a permitirme hacer una sugerencia, porque realmente... Minu Tavares says that as a congresswoman, she always keeps those dreams close, especially those of her mother, Minerva Mirabal, and of her father, Manolo Tavares, another great Dominican leader. A veces tengo que votar o decidir con respecto a un tema y tengo dudas, y a veces nada más pensar, bueno, ¿y qué diría mi madre o qué diría mi padre de esta decisión que yo puedo tomar? Y eso simplemente me sirve para aclararlo todo, ¿verdad? The United Nations has designated November 25th, the anniversary of the Mirabal's death, as the International Day of Nonviolence Against Women in their honor. This year, the date is especially significant because it marks a half century since the tragedy took place. In the Dominican Republic, a series of events are scheduled around the country. The family says these will serve to remind people they must go on fighting for the dreams of the butterflies. Libertad, 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 ¿verdad? La juventud está dormida. Tiene que despertar, recoger las banderas que dejaron las hermanas Mirabal, llevarla a los picos más altos de la historia, para que comencemos a consolidar una democracia. Nos toca a nosotros continuar con esa bandera, seguir trabajando, tal vez ahora como debe, sin tanto heroísmo. Qué bueno que podamos luchar por eso sin necesidad de poner en riesgo nuestras vidas, de que nadie, ningún hijo o hija quede huérfano, porque sus padres creyeron en valores, en derechos que todos y todas tenemos. Bueno, pues sentémonos por aquí, vamos a ver. This 50th anniversary arouses mixed feelings in Dede. Grief on the one hand, but happiness that her sister's sacrifice is being recognized everywhere around the world. Tener la libertad que tenemos hoy, que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasó con lujo de detalles. ¿Y qué más que eso? Que ha sido un ejemplo para el mundo. No para nuestro país, hasta para el mundo, que estas mujeres jóvenes, madres llenas de ilusión con sus hijos, entregaran su vida por la libertad de un pueblo.